Francisco Cruces es catedrático de la UNED de Antropología y además ha sido profesor en algunas universidades de América, como por ejemplo en Chicago. Es decir, que es una persona, digamos que en este campo del que nos va a hablar y de otros, es una referencia para toda la gente que hemos hecho antropología o que estamos en este mundo del patrimonio cultural y material. Va a hablar de un tema muy interesante, ya veréis algo que es muy novedoso, bueno, que lleva mucho tiempo, pero él lo está, digamos, potenciando muchísimo y realmente yo creo que es muy interesante y por eso consideramos que había que tratarlo en este curso porque pues tiene mucha cabida. Ahora lo podéis ver con él y nada, muchísimas gracias Francisco por haber aceptado. Ya estuviste una vez aquí con nosotros, ¿verdad? Sí, ¿Te acuerdas cuando estaba Ascensión Marañano hace muchísimos cuatro años. años? O sea que bueno, de nuevo vuelves a estar con nosotros. Muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, pues gracias a ti, Pía, por tu interés y yo vengo con mucha modestia y con una propuesta en realidad más bien conversada digamos, más que una ponencia, lo que traigo es una película para hacer un diálogo con ella, ¿eh? Lo que traigo fundamentalmente es una película sobre un objeto particular que no es patrimonial, o por lo menos yo no lo he pensado así, que son microhistorias de la vida cotidiana contemporánea, microhistorias que he trabajado en tres ciudades distintas, en Madrid, en México y en Montevideo. Y una pregunta, porque en realidad el curso es sobre patrimonio, y la pregunta es qué tiene que ver esto con el patrimonio, cómo se podría enlazar y en qué medida el ascenso de la esfera íntima, que es el proceso social sobre el que habla la película y que trata de documentar, tiene algo que deciros a los que construís patrimonio, ¿eh? Así que las preguntas son varias. La pregunta es, por una parte, ¿qué es esto de la intimidad? O de la vida cotidiana, o en los términos de los que leáis textos ingleses, por ejemplo, pues a veces se cifra como the everyday, ¿eh? O en la sociología clásica, por ejemplo, cuando se hablaba del mundo de la vida, ¿eh? ¿Qué es esto y cómo enfrentarse a ello, cómo colocarse ante ello y cómo interrogarlo, ¿no? Y más allá de eso, pues la pregunta que os traigo y que querría desgranar con vosotros. Por eso, de alguna forma, esta sesión es una sesión de cine conversado, porque en realidad lo que quiero es tratar a partir de lo que os muestre, sondear esa pregunta con vosotros, ¿eh? Así que necesitaré de vuestras reacciones. Por otra parte, no quería hacer el spoiler, que es de muy mal gusto, entonces no traigo la película, ¿eh? La película está en la red, la podéis ver, se llama El orden que habito. Es una sinfonía de interiores, una sinfonía urbana de interiores. Y bueno, pues está en Open Access, en el canal UNED. La estrenamos el año pasado en Centro Centro, que es un centro cultural que hay en el centro de Madrid y en la Cibeles. Estaba lleno. Para mí fue un orgullo de antropólogo de pronto haber convocado tanta gente para ver una película sobre la ciudad. Y en esa medida también lo que traigo es una reflexión sobre qué supone construir patrimonio, qué concepto de patrimonio es el que necesitaríamos para que este tipo de objeto tenga cabida o tenga un sitio o un espacio, si es que tiene que tenerlo, porque a lo mejor la respuesta es que esto no es patrimonio y por tanto pues es algo de lo que podemos aprender como una cosa otra, ¿eh? Pero yo no estoy tan seguro de eso, ¿eh? Porque como vais a ver, muchas de estas historias que os voy a mostrar tienen que ver fundamentalmente con el problema de la memoria y de la memoria cultural. Y por tanto yo creo que no pueden dejar frío a nadie que trabaje sobre patrimonio, en la medida que vosotros sois especialistas justamente en construir ciertas formas de memoria, ¿eh? Bueno, ¿hasta qué punto este objeto? Bueno, empezaría diciendo tal vez que este objeto que estoy llamando el espacio íntimo, la esfera íntima, o las microhistorias del yo, las he llamado, es un objeto que surge en realidad en los años 80 como conciencia de un fracaso, ¿eh? Y el fracaso es el de distintas disciplinas
que en los años 80 sabéis que hay una cierta crisis disciplinar, por ejemplo, en la antropología, la hay también en la sociología o en la historia, cuando crece la conciencia de que se ha compartimentalizado, se ha ido partiendo en forma de conocimientos especializados lo que es la vida cotidiana de la gente, de modo que la experiencia del sujeto tendía a desaparecer. Esto lo decía muy bonito Sigmund Bauman, ¿no? Decía, es que justamente lo que perdemos cuando la musicología se ocupa del sonido, la geografía se ocupa del espacio, la historia se ocupa del tiempo, la antropología se ocupa de la cultura, dice, lo que perdemos es al sujeto, porque el sujeto justamente es la conexión entre todas esas cosas. Y ahí es cuando surgen, digamos, todos esos ismos interdisciplinares de los años 80, que incluyen los cultural studies en Inglaterra, por ejemplo, o que incluyen los feminismos y la teoría del género, también como una teoría transversal, o que incluyen esto que se llaman cultural studies of science, ¿no? que dicen, bueno, el estudio de la ciencia como una estructura que atraviesa lo cotidiano no es el estudio disciplinar de esto o de lo otro, sino más bien un intento de comprensión, digamos, transversal. Y dentro de esa línea hubo pues, un montón de autores que desde la antropología o desde la etnología, por ejemplo, pienso en Urban Lofgren, que es un etnólogo sueco que hace historia cultural, desde la historia, desde la sociología cotidiana, pienso en Jean-Claude Kaufmann, que es un sociólogo francés, un sociólogo cualitativo que trabaja sobre todo cuestiones domésticas. Tiene etnografías preciosas sobre planchadoras, por ejemplo, ¿no? O sobre limpiar los platos, ¿no? Que, una etnografía del limpiar los platos diario, ¿no? O Arlie Hochschild, que es una americana que empezó a trabajar sobre el reparto de las tareas en el hogar. Estas cosas que parecen tan contemporáneas, que nos importan tanto, pero que en realidad delimitan un objeto borroso y al mismo tiempo crucial para entender la vida cotidiana hoy. Eso es lo que yo he querido afrontar en mi investigación. ¿En qué medida sospecho? Porque venía un poco con el rumrum cuando me invitó Pía a venir. Digo, no sé si les va a interesar esto como constructores del patrimonio, pero os puedo decir, es lo que interesa a la gente. Es lo que me interesa a mí, pero no porque lo estudie, sino porque en un momento dado me encontré con dos niños en la casa, pasando horas interminables en el parque, rodeado de mamás, y algunas de ellas decían, ¿qué hace este tío con la guitarra haciendo escalas aquí? Mientras yo ya daba los biberones, los montaba con una sola mano, Y lo cierto es que de pronto entendí la importancia de ese espacio, para el que yo no estaba preparado, pero que eso es una experiencia contemporánea para, yo diría, la humanidad hoy. Lo que ha llamado Giddens la esfera, el surgimiento, el crecimiento de la esfera íntima, de su legitimidad y de su importancia. Así que ese es el tema sobre el que trata la película. Como no vamos a ver la película porque dura una hora, lo que os he traído es, a modo de muestra, el teaser que hicimos inicialmente con parte de los materiales que teníamos, que ya nos parecía que hablaban por sí solos, que yo creo que esa es la condición de la etnografía tiene que hablar por sí solo, no tiene que hablar por la voz del antropólogo, obviamente el antropólogo la construye, pero la idea es que diga algo distinto de lo que el antropólogo pueda decir de ella, ¿no? Entonces, os voy a mostrar ese teaser, es un teaser corto, dura 9 minutos, 10 minutos, y el otro documento que me permite hablar de la película sin hacer el spoiler es un making of. No sé si sabéis lo que es el making of, que es esta película de una película, es cómo contar cómo se ha hecho. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque a veces yo creo que probablemente mi mensaje fundamental sobre la construcción del patrimonio es que el patrimonio es un relato. Es un relato, es una narración construida sobre otras narraciones y, por tanto, es un metarrelato. Es necesariamente el relato de un relato, el cuento de un cuento. Y eso es lo que hace uno cuando hace una película, es contar el cuento que le han contado otros. Contarlo bien, contarlo mal, contarlo con todas las limitaciones poéticas que tenga tu propia poética. En mi caso, vais a ver que la música la he hecho yo,
Por tanto, hay una música que ahora va a distorsionar en esta primera, porque he visto que el audio es regulín y esto tiene muchos bajos, entonces va a quedar mal. Pero lo vais a ir mucho mejor luego cuando vayáis a la película original, ¿eh? Hay un juego de poéticas entre el modo en que nuestros objetos organizan la realidad y esto que llamó la experiencia del sujeto, el retorno del sujeto, y el modo en que nosotros lo podemos poner en escena cuando trabajamos en tanto constructores de una memoria, ¿eh? Y en esa medida yo creo que sí que estamos en el mismo plano, en el mismo sitio, vosotros y yo, porque también inmediatamente podríais pensar en el making of de las colecciones, ¿eh? O en el making of de los textos, de los libros, ¿eh? O en el making of de las presentaciones y las exposiciones, ¿eh? Que efectivamente son también construcciones de relato. Entonces, sin más, si os parece, os voy a enseñar el primero de los documentos y os voy a pedir que os quitéis el gorro de historiadores o de museólogos o de inventariadores de patrimonio o de lo que seáis o de danzantes y más bien nos pongamos el gorro de espectadores porque esto quiere ser una peli, ¿eh? Esto es una micropeli, es el teaser solamente. Pero efectivamente lo que hemos querido hacer es un género que sea visualizable por cualquiera. Entonces no es un proceso de documentación de investigación, es una película en sí misma, ¿vale? Y ahora esto se colgó después de todo el prolegómeno. Ah, no, aquí está. Vale. Pasó un momento, que deben haber sido unos 20 años, donde no me di cuenta, y en un momento dije, pero yo, no era que iba a tener tres hijos, iba a tener una esposa y no sé qué. No, lo han bajado mucho. Empiezo a entender que lo que necesito es un espacio propio, busco un espacio propio, pero claro, era una casa de mis padres. Yo miraba y decía, es que este no es mi espacio. No tiene luz, no me gustan los muebles, pero yo no podía ir a mi madre y decirle, déjame la casa y ya hago lo que quiero con ella, no. Entonces fue como, pues me tengo que buscar mi espacio. La casa estaba igual que cuando vivía mi madre con él, solo que con los cajones vacíos de mi madre. Incluso las flores que había cortado ella estaban allí secas y hacía ya más de 8 años que no vivía allí, o sea que... Y lo único que mi padre, por ejemplo, sí había... En estos últimos 7 años sí había habitado mi espacio. Él había hecho mi habitación, la había hecho suya. Vengo leyendo un libro, o sea, como siempre tengo 3 o 4 con los que estoy trabajando a la vez, los voy dejando por aquí acumulados, los papeles, los bolis, el teléfono, yo... Y eso para mí no es desorden, porque en realidad lo tengo todo a la vista. Para cuando lo tenga que buscar, pero siempre que llego a casa, mi chico me ha hecho toda una montaña y me la planta en la mesa de trabajo. Y esto yo lo llevo un poco mal, porque yo la mesa de trabajo la quiero un poquito más despejada y que me lo ponga ahí me obliga a tener que ordenarlo, ¿no? A tener que colocarlo. Y entonces, ¡ay!, irrumpe un poco en mi propio caos, que yo en mi propio caos me entiendo bien. Y me fui a vivir solo. Y me acuerdo que vivir solo se me había presentado como una cosa formidable, era fantástico. Hacías lo que querías, cuando querías y cómo querías. Lo cual era curioso para mí, porque no era tan así. Mi vida hasta ese momento no había sido así, porque había más gente. Y entonces me acuerdo que unas amigas me dijeron, no, vos te pones una cena, pones las velas, te preparas la cena y después te sientas y la disfrutas. Y mi primera noche dije, llegué, fui, me hice las compras que tenía que hacer y acordé del cuento este de mi amiga. Y dije, bueno, vamos a hacer la cena. Entonces preparé una cena, prendí las velas, puse el mantel, que usualmente no pongo mantel, pero bueno, quería recrear un poco lo que era el ritual aquel. Y me dispuse a comer, a cenar. Yo creo que no pasaron 7 minutos como mucho. Y ya había devorado la cena y estaba ahí sentado diciendo, ¿y ahora qué pasa? ¿Que dónde viene la fantástico? Y no había tal cosa fantástica. Así que
esa misma noche decidí inventar algo que se llamaba el Club de los que viven solos. Que termino comprando cosas que no utilizo, ¿no? Desde un rodillo de esos para hacer pasta fresca, que está luego allí, figura un poco allí como pieza de museo, porque no lo utilizas al final, oye, porque qué comodidad tener que hacer la pasta tú cuando ya te la venden hecha, o sea que... Nosotros nos mudamos y no teníamos ni heladera ni cocina. Teníamos, sí, nuestro colchón y alguna otra cosa más importante, pero el calefón que lo pusieron el primer día. Pero en los primeros días no teníamos la cocina, por lo tanto esos días nos hicimos unos sándwiches y el agua la tomábamos más así natural como venía, o sea, nada de... Había como una necesidad de habitar el lugar, sí. De habitar, de instalarlo, pero no de llenarnos de cosas, no, o sea, no de tener el olla. Sí son necesarias, no había otra. Ayer estamos cocinando los fideos en un sartén y lavando y salteando, no sé. Es igual un día, ¿no? Algo, pero sí es una necesidad, sí, tener cosas, obvio. Pero era más la necesidad de habitar el lugar. Y entonces uno como que se descarga y limpia así a full como un endemoniado, como que si estuvieras descargando tu ira y fregas. y bueno, y eso, y con agua así mojándote, que no importa nada, que en todos los ámbitos de la vida vos te mojas el pantalón y decís, ay, me mojé el pantalón, me mojé el buzo y ahora tengo que salir. Y en ese momento mojarte es, no importa nada, porque estás vos ahí y no vas a salir y nadie te va a ver. Entonces es espectacular estar lavando el baño, que agarras el duchero de esos que se sacan, ¿viste? Que es un, y empezás a, como si fuera un arma, empezás a enjuagar todas las paredes, el bidet y el inodoro y la pileta. Y está genial eso, está espectacular. Y bueno, es como una terapia lavar el baño. Sí, no uso los espejos. No por estar yo mirándome, o sea, es como... No sé. Está bueno, aparte como que refleja otras partes de cuarto. De repente estás acá y estoy mirando allá también. Está bueno. Juego los espejos. En esta cama se toca el techo y sobre todo la chiquita disfrutaba de saltar y hacer vueltas carnero. Y, creo que alguna vez se dieron como algún golpe. creo que hacíamos avioncito y no sé si alguna vez no en uno de esos avioncitos no volaron ahí contra el ropero. Pero sí, es de los tiempos, creo que el donde pasamos más tiempo es en la cama, ¿no? Y... Había unos bolos, un juego de bolos que compré yo en el Rastro, y ese juego de bolos de plástico de colores pues estará por alguna parte de la casa y ya no es mío, ya es de mi hijo, ya juega él con los bolos. Qué metáfora tan bonita, ¿no? Que los hijos se apropian de la parte infantil de uno. Thank you.
creo que esta casa habilita que esos lugares, esos aspectos de uno se encuentren, se unan y tengan un sentido, que también me parece importante, que lo que uno hace tenga un sentido. Bueno, termina diciendo Carla, es importante que las cosas tengan un sentido. No se lo habíamos dicho nosotros, ¿eh? O sea, no se lo habíamos soplado los antropólogos, no vamos a terminar así la película, ¿eh? Bueno, no sé si a vosotros os ha ocurrido sentir gozo fregando los baños con mucho agua, salpicándote. Esta chica lo contó antes en los talleres que hacíamos, ahora os contaré un poco el método de cómo está hecha la película para que veáis por dentro, ¿no? Pero lo contó tan gracioso que luego ya quisimos que en la película saliera, ¿no? Pero probablemente os hayáis reconocido muchas de las cosas que cuentan, ¿no? No sé si alguna de vosotras habrá tenido embarazos de riesgo y sus embarazos han sido en la cama y ha criado luego a sus dos hijas en torno a una king size, como ha hecho Carla cuando termina diciendo... La mayor parte del tiempo la pasamos en la cama. Eso en realidad lo sabemos porque en el taller salió el tema de comer en la cama, que a todos nos parece un poco cochino, ¿no? Todos tendemos a imponer la norma de que no se llenen de migas las camas y tal. Igual ella dijo, no, a mí me encanta eso, porque yo, para hacer dos embarazos de riesgo, me cuidaban como el cristal, y entonces tenía toda la familia, toda la gente alrededor. Me sentí muy bien con eso. Luego cuando se separó y se fueron a vivir juntas a esa casita del parque en Montevideo, que es una zona modernista preciosa y tiene una casita como silenciosa, que en la película luego ella cuenta, ¿no? Y dice, la hija que está con ella en la cama, porque ellas escogieron donde querían retratarse y escogieron la cama donde en realidad hacían la mayor parte del tiempo juntas, ¿no? Y entonces la hija dice, es que esta casa es como un refugio. Y entonces a la madre se le saltan los ojos, las lágrimas, se le humedecen los ojos en la película, es muy lindo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor alguna de vosotras ha tenido esa experiencia, ¿eh? Pero todos hemos tenido la experiencia de comprar muchas cosas inútiles y colocarlas ahí encima, ¿no? Y verlas como las ve Antonio. Antonio era un personaje fantástico en nuestros talleres porque decía que él venía a los talleres porque le servía como de terapia. Mientras que había gente en los talleres que organizamos para investigar la vida cotidiana sin ser intrusivos, es decir, sin meternos en la vida de la gente, yo no quería hacer una película que fuera el Gran Hermano, ¿eh? O la Isla de los Famosos, todo lo contrario, o sea, quería estar en las antípodas de eso, y me preguntaba cómo entrar a contar estas experiencias que me parece que son tan importantes, que sean contadas, que puedan compartirse, que puedan verse sin destruirlas y sin convertirlas, como estaba diciendo antes la compañera, en espectáculo. Queríamos hacer una película que no fuera el espectáculo de la vida de otros, sino más bien como otros dan sentido y ponen en escena su propia experiencia. Así que ese es el esfuerzo que hemos hecho y entonces me gustaría primero tener vuestro feedback antes de proceder y enseñaros el making of, y la reacción o la reflexión sobre cómo pensar el patrimonio a partir de ellos o cómo pensar una relación con lo que es el patrimonio, con qué idea necesitaríamos de patrimonio inmaterial para que esto que es tan importante en nuestras vidas no quedará fuera. Yo no sé si alguno habéis visto reflejados o os ha disparado algún tipo de sentimientos o de reacciones como espectadores. A mí me ha parecido como prosopografía etnográfica, es decir, dentro de dos generaciones o dentro de 100 o de 1000 años, pues sabrán cómo vivíamos.
lo he vivido como prosopografía. Ah, o sea, como una etnografía del futuro. No. Como es una manera de mostrar cuando tú estudias historia. Ajá. O cuando te metes incluso en una novela antigua, sí, a ti tú desconoces cómo vivían. O sea, lo que no se cuenta es, porque se da por sentado, es lo cotidiano. Sí, como las bien, bombalinas. En el género histórico, lo que normalmente no se cuenta, y ahora ya sí se cuenta, son las vivencias de grupos sociales pequeños o de personajes que son secundarios, pero que son muy ilustrativos de la sociedad. La prosopografía. Y a mí me parece muy bonita, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha acabas de regalar una palabra, porque no la conocía, prosopografía, pero me encanta. Yo tampoco la conocía hasta que la conocí. Me encanta porque describe muy bien lo que efectivamente hemos querido hacer. El encabezamiento de la peli es una cita de Georges Perec, de un novelista francés que tiene una novela que se llama Lo infraordinario. Bueno, es una colección de ensayitos, y en Lo infraordinario dice los eventos, dice, me aburre mucho la prensa, me cuentan cosas que no me importan, ¿no? Dice, que un avión se caiga, que un tren descarrile, eso no son los acontecimientos de los que querría hablar del ruido de fondo, de las pequeñas cosas, de los eventos que hacen la vida cotidiana que le importan a la gente, ¿no? Esa pequeña eventualidad es lo que nos ha interesado, ¿no? Y que está tematizado también, por ejemplo, Ben Highmore, que es un teórico de estudios culturales inglés, está haciendo muchos estudios culturales sobre la casa inglesa y sobre estética en el terreno doméstico, y dice que justamente que lo cotidiano es lo unnoticed, dice, o sea, lo que no se nota, lo que no se ve, ¿no? Yo creo que está muy en la línea de lo que estás diciendo, ¿no? Quiere ser una etnografía de esas cosas que a veces no están ni siquiera ni formuladas, porque es lo que damos por supuesto. Bueno, por continuar un poco la charla, a nivel de identificarme, sí, con muchas cosas, ¿no? Lo del embarazo, como de espacios de la casa que antes tenían un significado, en los últimos meses del embarazo y en el posparto cambian de significado. Sitios donde igual antes nunca te sentabas, de repente son súper útiles e imprescindibles, ¿no? Y después lo del baño también, justo lo del ella le llama el duchero, ¿no? Sí, en Galicia llamamos o chuveiro, ¿no? Así. Pues como a mí nunca se me había ocurrido limpiar el baño con eso, pero cuando me lo contó una amiga, dijo, es que esto es, mola un montón. Y lo pruebas y dices tú, pues sí. Bueno, son tonterías o así. Una cosa que sí que me ha gustado mucho es que la dirección de fotografía me parece como un personaje más. O sea, el espacio, dónde se fija la cámara en el espacio, cómo está compuesto el plano, ¿no? Ajá. Bueno, está muy bien hecho. La poética del espacio, ¿verdad? Sí. La poética del espacio. Bueno, hay un libro que nos ha inspirado mucho que se llama Poética del espacio, de Gaston Bachelard. Es un fenomenólogo francés de los años 40. Escribió un texto hermosísimo, ¿no?, sobre la poética de las casas, sobre cómo las casas son, dice, el lugar del ensueño, ¿no? No son el lugar del refugio solo, no son el lugar donde se reproduce la vida cotidiana, es el lugar donde se reproducen las imaginaciones y los afectos. Y por eso nos ha importado mucho. Algo que no he dicho es que la película la hemos hecho dos. La he hecho junto con Jorge Moreno Andrés, que trabaja sobre memoria histórica. Él ha trabajado sobre los objetos personales en la memoria de la Guerra Civil, y de los represaliados de la Guerra Civil. Y de pronto esto fue toda una aventura con él, porque él veía cosas de las que yo no me había dado cuenta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en las entrevistas, él me agarraba por detrás para que me callara, porque el antropólogo lo que quiere es hablar y quiere conversar. Y enseguida, detrás de una historia, salía otra historia, y sin embargo, él lo que quería era ver. Y sobre todo es necesario para poder montar luego una peli que haya silencios. El silencio es muy importante. Entonces, de vez en cuando me apretaba para que yo mantuviera ahí el tiempo, ¿no?
Y Jorge, en ese sentido, es extraordinario, porque veía cosas, por ejemplo, en la película hay un momento que lo colocamos al comienzo de la película, en la introducción, donde se ve un perrito sacando la cabeza por debajo de un agujerito que hay en una puerta, ¿no? Cuando yo decía lo de los acontecimientos, los microacontecimientos de la vida cotidiana, me refería a eso, ¿no? A esa cosa que solo percibe el que efectivamente está ahí, ¿no? Entonces, una cosa que puebla mucho mi etnografía, por ejemplo, es lo que he llamado la guerra de los objetos. Estos objetos que se mueven de sitio y para los que están en la casa ya tienen significados, ¿eh? Entonces, en mi casa, por ejemplo, hay una guerra en torno a la bayeta, ¿no? Porque yo estoy casado con una venezolana. Yo no sé por qué las venezolanas creen que las bayetas hay que agarrarlas así por una esquinita y dejarlas hechas como una pirámide para que se sequen. Esa no es la forma de secar una bayeta, perdonen. O sea, en mi casa me enseñaron que la bayeta se pone así, flum, sobre el... ¿Verdad? Tenemos un patrimonio común. Pero esa guerra de los patrimonios, tú dices que no, en tu casa tienen las bayetas distintas. Se doblan. Oh, pero entonces no se seca. No, bueno. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando en medio de la guerra de las bayetas llegó una señora que viene a limpiar a casa y nos enseñó que los bolivianos tienen otra teoría, ¿eh? Y es que la extienden así por fuera del lavabo y la dejan colgando, que es muy, muy eficaz, pero a mí me pareció feísima. En fin, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, que lo que quiere percibir la investigación no son los objetos, ni son las personas, los sujetos, ni son los ambientes. Es justamente las relaciones que esas cosas mantienen entre sí, son los significados que ese ciclo entre el espacio, los enseres, los personajes que están ahí, sus historias, porque vienen cargados de historia, son bolivianos, o son venezolanos, o son españoles. Pero dentro de eso, además, tienen la voluntad de ser ellos, de ser sujetos, de ser individuos. Y tienen que tomar decisiones sobre qué van a hacer con su historia. Y eso es lo más bonito que trata de contar la película. Cuando esta mujer dice al final, la casa es el lugar donde esos fragmentos se juntan y todo tiene sentido, ¿no? Y yo recuerdo cuando esta mujer dijo, digo, es verdad, es que hay veces que uno llega a su casa y quiere llorar y se echa boca abajo en la cama y entonces a lo mejor llora, pero ahí boca abajo en la cama es donde la cosa se reconstituye y dices, aquí puedo reponerme de la pelea de la que vengo, ¿eh? De modo que es una película sobre cosas que a mí me parecen muy bellas y me parecen muy importantes, me parece muy importante contarlas, pero la dificultad está aquí en cómo lo haces sin destruirlo. ¿Cómo lo hace sin convertirlo en el cuento de Paco Cruces y de Jorge Moreno, ¿no? Entonces, aquí viene la segunda parte del cuento. Os voy a enseñar el making of para que vayamos cayendo sobre cómo hemos trabajado esa parte, ¿eh? de hacer con muchas historias diversas que tratan con las inquietudes de hay 21 voces en la película. Pero en realidad en los talleres que yo fui haciendo a lo largo de los años, pues participaban unas 400 personas, ¿eh? Poniendo en común esas inquietudes, esas observaciones de la vida cotidiana, esos pequeños cuentos de cosas tan diversas. Por ejemplo, había un taller que era cantando bajo la ducha, ¿eh? Precioso, hacíamos repertorio, ¿eh? Pero el repertorio no estaba definido, el repertorio lo construíamos juntos, a ver qué salía. Que éramos capaces de cantar juntos, que éramos capaces de contarnos unos a otros. Y a partir de ahí es que salían comunalidades, complicidades, historias que luego han ido alimentando la película, ¿eh? Pero junto con eso, pues hablábamos de los equipamientos, hablábamos de los hijos, hablábamos de la soledad, hablábamos de los vecinos, en fin, de todo lo que hace el habitar contemporáneo, ¿eh? Entonces... Claro, sí, no hay una obsesión. El final de esto es el libro que estoy escribiendo, que lo tengo que cerrar este año, está en boceto. En principio, los talleres no se registran. Yo tengo un taller registrado, pero me pareció que resultaba muy intrusivo. Para que el taller funcione, tiene que ser a media luz. Tienes que generar una penumbra donde sea posible
recrear cierta intimidad. Por tanto, la luz dura del espacio público pues la quitamos de ahí y con esa garantía es que salían más cosas, salía más deseo también de contar y más deseo de escuchar, que es otro de los elementos fundamentales de esto. Es decir, que es que yo creo que contar bien estas cosas es entender el deseo de compartir la intimidad que forma parte del mundo contemporáneo, que es muy importante y por eso la gente se hace selfies todo el rato. Y por eso la gente comparte cosas alucinantes en la red todo el rato. Entonces, yo creo que es un hecho epocal que cualquiera que trabaje hoy día en cultura tiene que tener en cuenta, que forma parte de la recepción de lo que nosotros hagamos, ¿no? Bueno, os enseño el making of. No, primero lo tengo que abrir, ¿no? Que está aquí escondido esto. Va. Un segundito, a ver. Ponme arriba de la cama, o tal cosa, o tal. Y acá pasa algo fantástico y mágico, que era la toalla, seguía estando en la cama y no había regaño. Pero que había... A mí me llegó a pasar que un momento yo saliendo rápido a trabajar, terminé de darme la ducha y por ahí la toalla húmeda acá arriba de la cama, y cuando venía tenía un regaño de que... o de cuando vivía con mis padres, de que no se deja la toalla húmeda arriba de la cama, o tal cosa, o tal. Y acá pasa algo fantástico y mágico, que era la toalla, seguía estando en la cama, y no había regaño, pero que había una cama mojada con la toalla húmeda. Entonces no había quien modificara las cosas del lugar. Y era una dimensión para mí era totalmente novedoso. Capaz que para alguien que vivió solo más tiempo es algo obvio lo que estoy diciendo, pero yo no había vivido solo. Y las cosas permanecían mágicamente en el lugar que uno la había dejado. Cuando uno ve crecer a un ser humano desde que es pequeñito, entiende todo. Uno entiende todo, entiende su infancia, entiende su vida, entiende el rol que tuvieron los padres de uno, entiende los desvelos de la madre, entiende la estructura familiar, entiende ciertos conflictos que había entre los hermanos. Uno, todo se conecta, todo, todo, todo. Y uno dice, ahora entiendo por qué esto era así, pero es que antes nunca lo entendí, lo atribuía al carácter de mierda de mi papá, o a las reacciones imperdonables de mi mamá, o a esa actitud no sé qué de mi hermana. No, todo, uno empieza a encontrar que todo tiene una cierta forma de concatenarse, ¿no? Concatenarse. Y uno se ve en esa especie de ajedrez de la vida diciendo, claro, y aquí estaba yo. Y claro, como que había una serie de sensaciones. Eso era, ¿no? Eso era. En esa... Bueno, empezamos a mudarnos mucho después, y no solo de ciudad, sino de casas. O sea, vivíamos un tiempo en una casa y nos mudábamos a otra. No sé por qué y no he preguntado tampoco. El punto es que nos mudábamos y a mí esa tanta mudanza me provocaba como la sensación de... como de evanescencia de mi propio ser, ¿no? O sea, en ese momento claro que no lo pensaba así, con esas palabras, pero sí sentía como que, no sé, era como si me diera miedo desaparecer, ¿no? Entonces, como por la segunda casa en León, se me ocurrió que yo quería escribir mi nombre en la pared para que supieran que yo había estado ahí y que había vivido ahí.
porque siempre que llegábamos a una casa nueva yo veía los objetos que quedaban, las marcas en las paredes, y me preguntaba cómo se había visto esa casa antes, quiénes habían sido las personas que habían vivido ahí, cómo habían sido. Y entonces yo quería que la siguiente familia o la siguiente persona que llegara ahí se preguntara por quién había sido yo, ¿no? Entonces quería escribir mi nombre, pero sabía que si lo escribía en la pared de mi recámara o en la puerta, pues me iban a regañar tremendamente. Y lo que hice fue que me metí con un crayón azul al closet y rayé mi nombre en la parte de abajo. Era una de estas paredes que son como rugosas. Entonces quedó el crayón hasta lo más profundo. Y escribí mi nombre y se sintió bien, me gustó. Y a la siguiente casa lo hice. Y así lo fui haciendo en cada casa. Y después evolucionó la cosa y le empecé a poner la fecha en que llegué y la fecha en que me iba. Porque además, con tanto movimiento, para mí se empezaron a volver como importantes las fechas, ¿no? Tener claro cuándo había pasado qué cosa. Entonces siempre tenía muy claro. Por ejemplo, recuerdo muy bien que cuando la primera vez me mudé a León era un 16 de octubre. Yo tenía 6 años. Cuando me mudé a Jalapa fue un 4 de agosto. Así, ¿no? O sea, entonces iba poniendo la fecha de llegada y la fecha en la que me iba. A mí me tocó, mi madre no quería venir, no quería volver. A mí también me costaba mucho volver a esta casa porque había quedado todo en su lugar, ¿verdad? Todas las habitaciones, todos los lugares habían quedado como mi abuelo los había dejado. Y a mí me costaba mucho, pero finalmente pude volver. Y me tocó la tarea de limpiarla, digamos, de vaciar la casa y de elegir las cosas que se quedaban y las que no. Y bueno, fue un momento bastante difícil. Encontré cosas, además, encontré un montón de cosas que me emocionaron mucho, por ejemplo, y que no sabía que estaban acá. Mi abuelo guardaba en su billetera un par de dibujos que yo le había hecho de cuando era muy chiquita, porque eran trazos de niña, de él y de mí tomados de la mano. Y a mí eso me emocionó mucho porque yo no tenía ni idea que mi abuelo guardaba eso y que lo llevaba siempre con él, porque la billetera la llevaba para todos lados, o sea que... Pasó un momento, que deben haber sido unos 20 años, donde no me di cuenta. Bueno, ¿hasta cuándo nos prolongamos? ¿Lo dejamos aquí? Sí, muchas gracias. Ok.